La producción de TV IYS Paraguay se trasladó al Aeropuerto Internacional de Paraguay Silvio Petirossi para despedir a dos voluntarias del programa Good News Corps. Me parece un programa súper importante, muy alentador, donde aprendes muchísimas cosas, un lugar donde el corazón se entrena y se fortalece, va aprendiendo y poder superarse en la vida también, conocer lo que es la vida fuera de mi país, fuera de lo que donde yo crecí, cómo es la vida fuera de donde uno tiene todas las comodidades, tiene todo a su disposición. Es salir de lo que yo estoy acostumbrada. Tengo miedo de la situación, de cómo yo me pueda, si no me puedo ya saber desenvolver. Y entre otras cosas, me asusta la cultura también. La decisión fue difícil, pero bueno, salió. La verdad que no estaban los planes, pero sí, así como dicen muchos, lo que Dios quiere nadie puede evitar. Y la verdad que este viaje le va a cambiar la vida a ella. Realmente Dios tiene un tiempo, ¿verdad? Y este tiempo llegó. Y Él elige el momento y nada más que aceptar. Y en el fondo realmente estoy muy feliz. Que le vaya súper bien. Que aprenda muchísimo allá, que aproveche todas las oportunidades que tenga, que siempre esté en contacto con Dios. Cuando uno realmente quiere y tiene las ganas, las oportunidades grandes siempre llegan. Y que quite lo mejor de esto, que aprenda mucho, que te pueda encontrar mucha paz en su vida y mucha felicidad. Que aproveche al máximo, ¿verdad? Que siempre vaya con Dios. Y le deseamos lo mejor del mundo y le esperamos pronto, la vamos a extrañar muchísimo. Nadie que le va a extrañar y que le vaya bien, va súper bien y siempre la vamos a estar esperando que por su bien se vaya, está bien, la vamos a extrañar mucho. Igual siempre vamos a estar en tipo compenetrada, sí, porque viste que ella y yo somos como hermanas, sí. Realmente me siento orgullosa porque veo que está avanzando bastante, que sirve muchísimo. Yo de repente incluso comento con las personas y me dicen, ah, a mí me gusta, ¿cómo hago para contactar? Y además veo también el cambio que da en las personas y realmente me siento orgullosa y me parece que Dios está ayudando muchísimo y que esto va para más grande. Ahora que voy a viajar más pienso en eso, que es algo que me va a ayudar y nos ayuda a todos para superarnos en la vida, en todos los aspectos. Y sinceramente fue muy muy repentino y yo puedo decir que fue Dios el que puso ese deseo en mi corazón. Aún puedo decir que incluso ahora pienso y tengo muchas ideas en mi cabeza, pero yo sé que Dios puso ese deseo en mí de que me va a ayudar más que nada. Eso es lo que yo espero, para poder superarme, para poder ser una mejor persona en todos los aspectos. Me emociona la idea de conocer lugares, de conocer gente, de aprender, de que mi corazón pueda desarrollarse más y pueda ampliarse más que nada. Yo creo que lo más importante es aceptar la voluntad de Dios, ¿verdad? Y que Dios es el que le está llevando a ellas y Dios le va a enseñar las cosas que ellas necesiten. Es importante aprender, ¿verdad?, sobre la vida de creencia, aprender, ¿verdad?, de que debemos depender única y exclusivamente de Dios. Eso es lo más importante. Que esté bien, antes que nada, que pase bien desde un principio. Que vuelva con un corazón diferente, que pueda cambiar lo que tiene que cambiar y que disfrute. Y me parece algo increíble, increíble que se esté yendo porque no era nada planeado ni nada. Porque Cintia es mi amiga, yo espero que realmente ella pueda lograr el objetivo real que para el cual se va y estoy muy contenta con ella porque estas oportunidades no se dan todos los días. A ver. Y que puedan aprender muchas cosas, que puedan cambiar sus corazones, que puedan realmente venir de una manera diferente acá al país nuevamente, que se puedan divertir y que aprendan. Bueno, yo espero que Cintia y Jessica puedan pasar muy bien. Yo estuve como misionero temporal allá y creo que van a aprender muchas cosas en IYF. Uno aprende el mundo del corazón, aprende cómo superar sus límites y creo que esta es una oportunidad para ellas y para cualquier persona también que quiera ir. Me gustaría invitar a todos los que están viendo esto a que se animen y que con IYF puedan conocer otros países y ser voluntarios o voluntarias del programa Good News Corps.